Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer este simpático estuche con hexágonos. Veis que tiene una forma bastante original y lo mejor de todo es que os voy a enseñar una forma diferente a las que hemos utilizado hasta ahora en el canal para forrar los hexágonos. Va a ser mucho más rápido porque no vamos a tener que pasar hilvanes ni utilizar cartulinas. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el trabajo de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, cuatro telas que combinan entre sí. Luego tengo una quinta tela que voy a emplear como forro, guata de algodón para darle cuerpo y forma a nuestro trabajo, aunque también podéis sustituirla por un estabilizador o un hule de espuma si queréis que quede un poquito más rígido. Voy a utilizar una entretela adhesiva para haceros los hexágonos con una técnica diferente, para simplemente que veáis otras opciones a la hora de trabajar el jardín de la abuela. Y también tengo un cierre magnético que utilizaremos en la boquilla de nuestro pequeño neceser o monedero. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Mirad, el hexágono que voy a utilizar lo tenéis disponible para descargarlo en la página web. Tiene un tamaño de lado de 3 centímetros y medio. De lado a lado mide 6 y de esquina a esquina mide 7. Lo que vamos a hacer con este hexágono es, por el revés de la entretela adhesiva, pasarlo un total de 16 veces. Esta entretela que os voy a enseñar es tipo papel, es mate por un lado, por el otro lado es brillante, en España se suele conocer como H250 y habitualmente la utilizamos para hacer aplicaciones. Pero hoy os voy a enseñar un uso nuevo para que veáis cómo podemos hacer este trabajo con hexágonos bastante más rápido. Lo único que tenemos que hacer es tomar el molde e ir pasando con mucho cuidado el contorno a la entretela el número de veces que necesitemos en función del trabajo que vayamos a hacer. Cuando hayamos pasado el contorno, cortaremos justo por la raya, por eso estoy apoyando unos hexágonos en otros, para obtener las plantillas que utilizaremos luego. Con los 16 hexágonos marcados, lo que hacemos es cortarlos justo por la marca que hemos realizado. Tomamos ahora los distintos hexágonos que hemos preparado en la entretela y las telas en las que vamos a realizarlos y pegaremos cuatro de ellos en cada una de las distintas telas por el lado del revés. Lo tenemos que pegar de manera que nos aseguremos que queda un cierto margen de costura todo alrededor. Ponemos la parte brillante hacia la tela y aplicamos un poquito de calor. Voy a pegar todos y continuamos. Cuando tengáis los hexágonos pegados, vamos a recortar alrededor dejando aproximadamente un centímetro de margen. Cuando tengáis preparadas las 16 piezas, lo que vamos a hacer es distribuirlas sobre la mesa de acuerdo al patrón para ver el orden en el que las queremos colocar. Entonces empezaríamos por la parte superior, que van 3 piezas, que podrían ser por ejemplo estas, y a partir de aquí vamos a ir colocando, intentando, bueno, pues que no se repitan los colores y que quede bien distribuido. El molde, la forma en la que hay que colocarlas, lo tenéis en los patrones en la web. Voy a seguir poniendo piezas y luego vemos cómo las cambiamos o cómo las volvemos a distribuir. Una vez que hayáis fijado cómo queréis distribuir las piezas, esta sería mi distribución final. Es importante que tengamos en cuenta cómo lo vamos a hacer porque el número de lados que vamos a doblar
sobre la entretela que hemos aplicado va a depender de la posición de la pieza. Por ejemplo, en esta pieza vemos que va a estar rodeada de otras 6 piezas, por tanto, vamos a doblar, ahora os enseñaré cómo, los 6 lados. Sin embargo, por ejemplo, en esta otra de aquí abajo, solo son 2 de sus lados los que van a estar en contacto con otras piezas. Por tanto, serían solo 2 de los lados los que tenemos que doblar. Vamos a ir explicando caso a caso lo que tenemos que hacer y os enseño cómo se realiza. Lo que hacemos ahora es ir doblando los bordes. Yo lo voy a hacer con este tipo de pegamento que es especial para tejidos, pero si no lo tenéis, también podéis utilizar un pegamento en barra. Vamos a empezar por esta pieza, que es la que está en el centro y que, como vemos, todos sus lados van a tener otra pieza alrededor. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar un poquito de pegamento sobre la fliselina que hemos pegado, con la mano doblamos apoyándonos justo en el borde y nos vamos a la siguiente doblez que tenemos que hacer. Volvemos a dar aquí un poquito de pegamento y también doblamos. Veis que es mucho más rápido hacerlo así que con el hilo, que pasando un hilván a una cartulina, y el resultado también es muy exacto y muy bueno. La diferencia además es que esta fliselina va a quedar en el propio tejido incorporada, de manera que le va a dar más cuerpo y más estabilidad. Vamos a terminar los dos lados que nos quedan y ahora os enseño lo que vamos a hacer con el resto de las piezas. Este hexágono, como veis, le tendríamos listo. Ahora podemos ir a cualquiera de los que tenemos a su alrededor. Por ejemplo, este en tela azul. Y vemos que va a tener este lado, este y este, con uniones a otros hexágonos. Y que estos dos lados quedan libres. Por tanto, en esta pieza solo volteamos 4 de sus 6 lados. Y lo hacemos del mismo modo, dando un poquito de pegamento y doblando la tela justo al borde. Con la entretela es realmente sencillo hacer este trabajo. Y nos vamos ya al último de los lados que tenemos que doblar, que sería este. Colocamos este hexágono en su sitio, iría así. Ahora vamos al siguiente, por ejemplo, esto va así. Este, en este caso, tendríamos que hacer los mismos dobleces. Este va así. 1, 2, 3 y 4. En este caso solo serían 2. Entonces vamos a ir viendo poco a poco cuántos lados tenemos que voltear. Voy a ir haciendo unos cuantos y os comento los demás. Ya tengo estas 4 piezas preparadas. En este caso, tenemos que voltear 5 lados. El único que quedaría sin voltear es este. Lo mismo sucede en esta otra pieza. Voltearíamos 1, 2, 3, 4 y 5. En las demás, pues en esta vemos que estos dos van a quedar sin voltear, por tanto 4. En esta voltearíamos 2. En esta voltearíamos 1, 2 y 3. En esta voltearíamos 4, en esta voltearíamos 4, en esta también son 4, 5, porque aquí vamos a unir con esta pieza, en esta volteamos 5, en esta 2 y en esta 3. Entonces vamos viendo un poco en función de cómo van a estar colocadas. Lo más sencillo es lo que estoy haciendo yo, ir una a una, viendo el caso y volteando el número de lados que necesitemos. Mirad, así nos quedan todos los hexágonos preparados. Como veis, hay unos que tienen más lados doblados, este sería el que tiene todos los lados, solo hay uno, y los demás, en función de su posición, van a tener 4, 5, 2 lados doblados. Ahora vamos a empezar a unir las piezas entre sí. Lo vamos a hacer a mano. Tomamos 2 piezas que queramos unir, por ejemplo estas 2, es importante que mantengamos siempre el orden de las piezas.
ponemos derecho con derecho. Como no tenemos cartones, pues es bastante sencillo. Alineamos el lado que queremos coser y empezamos a dar pulgadas de repulgo con un hilo al tono. Esta puntada es simplemente una puntada que va recta de atrás hacia adelante y que avanza ahora cuando damos la puntada, ¿veis? Porque al darla siempre en recto, lo que estamos tratando es de que cuando abramos la costura, el hilo prácticamente no se aprecie. Voy a terminar de coser y os enseño cómo continuamos. Mira, ya he incorporado estas dos y ahora la vuelvo a poner en su posición y veo cuál voy a coser a continuación, que por ejemplo voy a coser esta. Tendré que coser este lado y este otro lado. Pues entonces pongo la pieza así, derecho con derecho, alineo bien. Como tengo aquí el hilo, voy a continuar cosiendo con este tipo de puntada pequeñita que os acabo de enseñar. Os quiero enseñar que cuando tengamos que unir, por ejemplo, aquí ya tengo unido este lado y este lado, para encarar este necesariamente tengo que doblar esta pieza. Entonces, como no tenemos cartulina que haya que quitar, sino que directamente es una entretela, pues resulta mucho más fácil. Doblamos un poquito sin llegar a marcar, simplemente lo suficiente para que podamos encarar correctamente las piezas que queremos unir y así dar las puntadas para sujetar. Voy a coser ya hasta el final y os enseño el resultado. Mirad, una vez unidas todas las piezas entre sí con la disposición que os he explicado y que además tenéis para descargarla y verla de manera cómoda en la página web, las piezas nos quedan así. Fijaros, vamos a voltearlo, que veis que las piezas cuando están unidas, los bordes de la tela están volteados, pero justo todo alrededor los bordes de la tela están sin voltear, porque es por ahí por donde vamos a coser. Formamos un sándwich que va a estar compuesto por guata, por la tela que vayáis a poner el forro con el derecho hacia nosotros y la tela que acabamos de preparar con los hexágonos con el derecho hacia la mesa y al revés hacia nosotros. Y ahora vamos a dar un pespunte todo alrededor, justo por donde está la entretela. Las zonas donde no está la entretela, pues la prolongamos como si estuviera. Entonces lo damos todo alrededor, con la excepción de en alguna zona en la que prefiráis, quizás aquí en la zona de la base, que vamos a dejar al menos uno de los lados de un hexágono sin cerrar para luego poder voltear por ahí. Voy a sujetarlo todo con unos alfileres para que no se mueva y empezaremos a coser. Mirad, ya he dado el pespunte todo alrededor y he dejado este lado y este lado sin coser para tener una apertura suficiente a la hora de voltear. Retiramos los alfileres y vamos a cortar todo el exceso que tenemos de tela, dejando aproximadamente sobre la costura algo menos de un centímetro. Por último, antes de voltear por el lado en el que está la guata, vamos a retirar con la ayuda de una tijera pequeña todo el exceso justo al borde de la costura, con mucho cuidado de no cortar la tela principal. Ya he recortado todo el exceso de guata y ahora, antes de voltear, lo que vamos a dar es en todas estas esquinas un piquete. Un piquete es un corte, quizás lo vemos mejor por el lado donde está la guata y el forro. Es un corte que no llega a tocar la costura, pero que nos va a permitir que cuando volteemos la pieza no tire. También la otra cosa que vamos a hacer es recortar un poquito las esquinas. Lo que haremos es simplemente con una tijera ajustar un poquito aquí el exceso de tela con la misma función para que no tire y no abulte. Cuando hagamos todos estos cortes, ya estamos en condiciones de voltear la pieza. Que hayamos dejado, vamos a voltear sacando todo el exterior hacia afuera. Nos aseguraremos muy bien de sacar los bordes y todas las esquinas correctamente. Con la pieza ya completamente volteada, lo que nos quedaría es cerrar a puntada escondida las aperturas que
que habíamos dejado, son estas dos costuras. Entonces, doblamos hacia el interior para formar el hexágono, sujeto con una pinza. En este lado hago exactamente lo mismo. Y ahora nos vamos al forro y doblamos alineando con la tela principal. Y vamos a coserlo a puntada escondida. Tomamos un hilo al tono y vamos a ir dando puntadas en las que avanzamos por la tela de atrás, la que está más próxima a mi dedo índice, y salimos justo al borde de la tela que está en mi dedo pulgar, que en este caso es la tela principal. De esta manera cerramos sin ninguna dificultad y con puntadas que prácticamente no se van a ver este espacio que habíamos dejado abierto. Voy a terminar de cerrarlo y voy a planchar la pieza. A continuación vamos a empezar ya con el montaje final. Lo que vamos a hacer en primer lugar es cerrar. Esta es la posición, si os fijáis, este hexágono encaja en este hueco y este hexágono en este hueco. Vamos a volverlo a repetir. Entonces, para coserlo tenemos que ir alineando los hexágonos. Vamos a empezar de la manera más sencilla, que sería alinear este lado de la tela azul con este lado de la tela que es blanca con estampado azul. Alineamos, sujetamos con una pinza para que no se mueva y lo vamos a coser con costura de repulgo, que es la misma que hemos utilizado para unir los hexágonos entre sí, pero con una diferencia. En este caso, las telas que vamos a unir son solo las de color. La tela de forro no la vamos a tocar cuando demos las puntadas, que son exactamente igual que las que hemos dado antes. Vamos de atrás hacia adelante, siempre en perpendicular. Y vamos a unir, de momento, estos dos primeros hexágonos. Veis que ya hemos unido estas dos piezas. Ahora tenemos que ir a esta costura de aquí. Entonces, forzamos un poquito el trabajo para alinear, en este caso, este hexágono de flores con este en tonos azules. Colocamos las dos piezas que tenemos que unir y de nuevo las vamos a coser a repulgo. Ya hemos unido este lado, también este y el último. Veis que prácticamente se coloca solo. Ponemos derecho con derecho y de nuevo empezamos a coser a repulgo. Ahora, cuando terminemos, vamos a ver cómo se cose la base, que realmente la técnica de unión es la misma, es esta costura, pero tenemos que saber en qué orden hay que dar las uniones, en qué orden hay que ir cosiendo los hexágonos para que quede correctamente hecha la base. Voy a terminar de coser y continuamos. Ya he unido lo que es la parte exterior y ahora vamos a hacer la base. Entonces, fijaros que tenemos una pieza que nos queda aquí abajo suelta. Bien, lo primero que vamos a hacer es, en las dos contiguas, esta es la pieza, las dos contiguas sería esta y esta, unirlas juntas. Alineamos derecho con derecho, sujetamos y las vamos a unir a repulgo. Ya he unido estos dos hexágonos y ahora en los dos que están también a continuación de este que nos queda suelto, estos dos vamos a hacer lo mismo. Ponemos derecho con derecho, sujetamos y los cosemos a repulgo. ¿Veis cómo nos va quedando la base? Por último, si nos fijamos, esta es la pieza que nos queda suelta, pues estos dos hexágonos que están justo enfrente también los vamos a unir entre sí. Alineamos y cosemos a repulgo. Mirad, yo creo que podéis apreciar muy bien las costuras que hemos dado en la base. Y ahora veis que nos queda 1, 2, 3 y 4 lados sin coser, que son justo los 4 lados que me quedan sin costura de este hexágono que habíamos puesto suelto. Entonces ahora simplemente es irlo alineando y coserlo de nuevo a repulgo. De esta manera ya terminamos la base del estuche. Mirad, ya he hecho todas las costuras y ahora lo que tenemos que hacer es voltear, sacando bien las esquinas, y vamos a ver qué buen resultado tenemos en la parte exterior. Ahora lo que voy a hacer es colocarle, veis, ya lo tenemos,
vamos a colocarle aquí un cierre. Pondremos justo un cierre coincidiendo en esta pieza y en esta otra. Y luego lo que voy a hacer es también ponerle aquí un adorno, que en este caso lo voy a hacer con esta tela, voy a hacer un yo-yo, porque como me han coincidido estas dos muy seguidas, bueno, pues para disimular un poco. El cierre que voy a utilizar es este tipo imán, también podríais utilizar un snap, pero bueno, en esta ocasión vamos a poner un imán, que simplemente es, bueno, por dar unas puntaditas en los cuatro agujeritos que tiene a los lados para sujetarlo. Vamos a comenzar colocándolo en la parte superior, centrado. Luego ya vemos dónde nos pide colocarlo en la parte de abajo. Damos unas puntaditas sujetando y de esta manera vamos a ir terminando ya nuestro trabajo. Mirad, ya he cosido completamente el cierre, tanto arriba como abajo, y también he puesto este pequeño detalle en la solapa. Es simplemente un yo-yo que he hecho con un círculo de esta tela, partiendo de un tamaño de 8 o 9 centímetros, y luego he cosido una estrella encima. Todo esto lo he preparado antes y luego lo he sujetado con unas puntaditas todo alrededor, de manera que no he traspasado en ningún momento la tela de forro. Habéis visto que es un trabajo muy sencillo, con un resultado bastante original, y en función un poco del tamaño que le deis a los hexágonos podéis hacer a lo mejor un pequeño monedero o un gran neceser. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo.